trabajo de investigación se titula «Los terapeutas ocupacionales conocen e intervienen en la negligencia visoespacial de los pacientes con daño cerebral sobrevenido». La negligencia visoespacial tiene una incidencia superior al 40% en personas que han sufrido un daño cerebral sobrevenido. Además, afecta o tiene un efecto inhibidor sobre el patrón de mejoría motora de estos pacientes y también de la funcionalidad de la extremidad superior, lo cual se relaciona con la afectación en la ejecución de las actividades de la vida diaria y de la autonomía de los pacientes. Además, el terapeuta ocupacional es la figura que con mayor frecuencia detecta y registra casos de minegligencia en las primeras fases del daño cerebral. Bueno, los objetivos planteados fueron analizar el nivel de conocimientos que tenemos los terapeutas sobre este tema, conocer cómo creemos que influye la minegligencia en la autonomía y saber qué métodos de valoración e intervención utilizamos en nuestra práctica diaria. La hipótesis con la que trabajamos fue que los terapeutas ocupacionales, como profesionales sanitarios, conocen a grandes rasgos qué es la minegligencia y qué consecuencias tiene, además otorgan gran importancia a sus implicaciones en la autonomía, pero pocos son los que incluyen la intervención específica dentro del proceso de terapia ocupacional. Para conseguir estos objetivos, se creó una encuesta en una plataforma de Internet de fácil acceso y de este cuestionario se obtienen los datos de filiación, el nivel de conocimientos, cómo percibe la influencia que tiene en la autonomía y cuáles son los métodos de valoración e intervención. Voy a contar mejor los criterios de inclusión, no los de exclusión que pone ahí. Los de inclusión fueron ser profesional o estudiante de terapia ocupacional, haber trabajado o estudiado alguna vez en territorio español y firmar el consentimiento. Después de recoger todos estos datos, se realiza un análisis estadístico del cual se obtienen los siguientes resultados. Está un poco modificado, pero bueno. En total fueron 366 las personas que contestaron esta encuesta, de los cuales 34 fueron hombres y 332 mujeres, con edades comprendidas entre 19 y 62 años y de diferentes comunidades autónomas, de las que destacaron Madrid y Castilla y León. El 90% fueron profesionales y el 10% estudiantes. En cuanto al año de finalización de estudios, comprenden los años 1981 hasta el 2021. De todos los encuestados, 293 sí han trabajado trabajan actualmente como terapeutas ocupacionales y el resto, 73, no trabajan ahora mismo como terapeutas. Pero de esos 73, el 57% sí que trabajaron antes como terapeutas. Dentro del campo de la neurología, 217 sí han tenido alguna vez experiencia en este campo. Y si vemos la gráfica de la derecha, un 40% nunca ha trabajado o nunca ha tenido contacto en este campo y el resto se distribuye bastante uniformemente en cuanto a los años de estudio, de los años de intervención. Para analizar los conocimientos se realizaron varias preguntas tipo test, de las que se obtuvo una puntuación de 0 a 10 puntos de cada encuestado. La media de todos ellos, o sea, la media en general, fue de 6,33. Por lo tanto, podemos decir que los terapeutas tenemos un nivel medio sobre los conocimientos de minegligencia. Se cruzaron muchas variables y de todas se obtuvo una significación, excepto si hablamos de sexo y de comunidad autónoma. En cuanto a la edad, vemos como la franja de 60 y 65 años se obtuvo la mejor puntuación y difiere mucho con la puntuación obtenida por los participantes entre 18 y 23 años, que corresponden con los estudiantes, que también, como podemos ver a la derecha, los profesionales obtienen mejor media que los estudiantes. También podemos ver cómo aquellos que terminaron hace entre 13 y 18 años obtienen una nota más alta y aquellos que todavía están estudiando obtienen la nota más baja. Y también aquellos que actualmente ejercen como terapeutas ocupacionales o que anteriormente han ejercido como terapeutas obtienen una nota más alta.
Si entendemos que la hemineglegencia es consecuencia de una patología neurológica, tiene sentido que aquellas personas que tienen experiencia en este campo obtengan una nota más alta en cuanto a conocimientos. Y también se puede ver cómo aumenta gradualmente cuanta más experiencia tiene en este campo. Para valorar la percepción que tenemos los terapeutas sobre cómo influye la hemineglegencia en la autonomía de los pacientes, se pidió que diesen una puntuación de 0 a 10 puntos, siendo 0 que no existe ninguna consecuencia en la autonomía de los pacientes y 10 que no puede realizar ninguna actividad de forma autónoma debido a la hemineglegencia. La nota media que se obtuvo es de 7,87. No existe correlación en cuanto a los conocimientos y este punto, pero sí en cuanto al tiempo de trabajo en neurología. Por lo tanto, aquellos que han trabajado durante más tiempo en neurología otorgan una puntuación más alta en cuanto a cómo influye la hemineglegencia en la autonomía. Todos los encuestados dijeron que es importante tener en cuenta la hemineglegencia dentro del proceso de la terapia ocupacional. Y si dieran una puntuación de 0 a 10, la nota media sería de 8,89. También se pidió que nombraran qué profesionales creen que deben estar implicados en la intervención de la hemineglegencia y solo 14 de los encuestados dijeron que es papel único de los terapeutas ocupacionales, el resto, 332, dijeron que es un trabajo en equipo, de los que destacan los terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, neuropsicólogos, logopedas, neurólogos y médicos rehabilitadores, lo que más o menos podría encajar con un equipo de neurorehabilitación. El 68% de los encuestados sí han tenido alguna vez contacto con un paciente con hemineglegencia, pero de esos, el 40%, del 68 al 40, han intervenido alguna vez de forma específica en la hemineglegencia. Estos son los métodos de valoración e intervención que fueron nombrados porque habían sido utilizados por ellos, pero no todos están contrastados que sean útiles en este ámbito. Y también vemos como aquellos que efectivamente sí han intervenido pues obtienen una nota más alta en cuanto a conocimientos que aquellos que no han intervenido. Por lo tanto, podemos concluir que el objetivo se ha cumplido y que la hipótesis ha sido confirmada, ya que efectivamente los terapeutas tenemos unos conocimientos medios con una nota superior a 6 puntos y otorgan una gran importancia a cómo influye la hemineglegencia en la autonomía de los pacientes. Pero pocos son los que intervienen o valoran de forma específica en la hemineglegencia visoespacial, ya que menos del 60% intervienen. Y esto contrasta bastante con la gran importancia que dan a tenerlo en cuenta dentro de su intervención diaria. Así que nada más. Muchas gracias.